valor de la semana. Aquí les presentamos el valor de la semana. No digamos jamás la mentira, no engañemos a nuestros papás, que no hay cosa más bella que un niño cuando sabe decir la verdad. Respetemos a nuestros mayores. Ese es el valor de la semana, la verdad. Mi tía, ¿qué te recuerda esta canción? Tía Nancy, yo estaba sentada ahora mismo en una escuelita que mis abuelos me inscribieron cuando estaba chiquitita, y me recuerdo que me sentaban y me decían, párese a cantar la canción. Yo me paraba, la primerita que cantaba esa canción era yo. Y cantando aprendiste a decir la verdad. Claro que se debe de decir la verdad. Así es, y yo tengo a las chicas de Vida Kids. Miren qué cosa tan linda. Ellas nos van a contar qué es la verdad. Comienza Aimé. Aimé, dime. El valor de la semana es la verdad. La verdad es cuando decimos algo y lo decimos como es. Exacto, sin tapujos, ¿verdad? A ver, Carla. La mentira es lo opuesto a la verdad. Mientras más mentiras digamos, más nuestro corazón se enferma. Uy, se pone nuestro corazón negrísimo, ¿verdad? Claro, claro. Y Laisna, ¿así dije bien tu nombre? Laisna. ¿Qué tienes que decir? Cuando siempre decimos la verdad, las personas creen en nosotros. Y este fue el valor de la semana. Uy, eso sí que estuvo bonito. Así es que ya saben, mis chiquitines. ¿Pero qué es esto? Ay, pero las niñas. Pero es que tengo una pregunta. A ver, dime la pregunta. ¿Y cuando tenemos que decir una mentira piadosa, qué pasa? Es mentira. O sea, no existe la mentira piadosa. Atención, mis queridos sobrinos y sobrinas. Sí. Ay, qué chiquita. Ajá. Ay, que, no. Como quiera están hablando mentiras, aunque sean chiquititicas. ¿Sabes que les tengo una pequeñísima narración de San Francisco de Asís? Ese santo, me encanta ese santo, dice que un día él estaba mirando al cielo, caminando en el patio del convento, uh-huh. Y miraba al cielo y todo el mundo empieza a mirar para arriba. Y los hermanos salieron y le decían, pero Francisco, ¿qué haces mirando al cielo? Dice, es que estoy mirando, me dijeron que las vacas vuelan. ¿Y qué hicieron todos? ¡Ah! Ríanse. Muerto de la risa. Y Francisco decía, pero, ¿y por qué se ríen? Ah, pero Francisco, tú te creíste que eso era verdad, eso era mentira. Y entonces Francisco le dijo, es que para mí es más fácil que una vaca vuele a que un cristiano hable mentiras. Ay, como que me duele el corazón, ¿te tía? ¿Te duele el corazón? Sí, ¿no? Tía. ¿Sí? Es cachín, ¿qué están pasó? Están hablando de la verdad, tía. De la verdad. Sí, yo la veo que está ay, como tía, malita. Tía. Ven, espera. ¿Qué será? ¿Qué me duele el corazón? Hazme el corazón, espera. ¿Y por qué? Lo saqué. ¿El qué? Que tenía una mentira. ¡Ah! Hay que sacar la mentira de nuestro corazón. Eso, muy bien. Con Vida aquí, el programa de los niños. Tía, pero te digo una cosa, tía. ¿Qué? No es solo el programa de los niños, ajá, es de los jóvenes y de los adultos, porque hay muchos adultos y jóvenes que nos están viendo. O sea, es para toda la familia. Hola, yo soy Javielis. ¿Y sabías que siempre debemos decir la verdad con amor? O el mensaje o el mensajero serán rechazados. Si no lo sabías, pues ya lo sabes. Aquí en Vida Kids, el programa de los niños. ¡Sí! A, B, C, D, E, F, E. ¡Ay! Tengo una persona a mi lado que me va a enseñar a hablar inglés. No es nada más ni nada menos que Sara Liz. Hola, Sara Liz, ¿cómo estás? Hi, how are you? ¡Uy! I'm fine. ¿Are you? So good. Hi guys, my name is Sara Lisa Costa, and welcome by. Uy, pero esto sí que está lindo. Atención, los niños que están en casita, este segmento me encanta. ABC Kids, para aprender a hablar inglés, que es un idioma muy importante para el futuro, ¿verdad que sí, Sara Liz? Sí. ¿Pero tú estás con quién aquí? Yo no estoy sola. And she's
Sara Liz, recuerda que los niños que están en casita, ni yo, sabemos lo que tú dijiste. Tiene que decirlo a los dos, en español y en inglés, ¿cierto? Dije bien. Y ella es... Dilo. Hola, Mara, ¿cómo estás? Súper bien, ¿y tú, tía? Muy bien y contentísima de verte con ese lacito rosa. ¿Sabes a quién te pareces? Se parece a la tía Jocelyn, que siempre tiene un lazo en su cabeza, ¿verdad que sí? Adelante, continuamos con nuestro segmento. Hoy les voy a enseñar algunas palabras en inglés para aprender a identificar a las personas. Ok. Tía, ¿usted sabe qué significa girl? Uy, ¿qué significa girls? Girl. ¿Cómo es? Girl. Girl. Tiene que decirme a la cámara para que lo diga. Se escribe G-I-R-L. Ok. Y se pronuncia G-E-R-L. Girl. 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 Bien, ¿qué significa? Significa niña. Niña, muy bien, chica. Niña. Niña, ok. Niña. ¿Y voy? Y voy, voy. Voy que voy para el campo, voy para la ciudad. No, no es eso. No, voy en inglés, voy es con B y el significado es niño. Ah, porque no es voy con B corta. Es con V, es con B. Y se, larga. Y es niño. Niño. Tenemos entonces girl and boy. Girl significa niña. Girl significa niña. Esta niña es una maestra, de verdad, porque yo ya hace rato que quiero otra cosa. Ella dice repitan. Y ahí es que se aprende. La repetición es la madre de todo aprendizaje. Sí. Seguimos. Girl significa niña. Ajá. Boy significa niño. Niño. Ah, pero si usted se fija, cuando yo saludo digo, hi guys. Guys significa chicos, en general. Señores, yo debía aprender con ella. En mi clase de inglés, yo escuchaba al profesor a cada rato, gay, gay, yo, gay. ¿Será gay? ¿Qué está diciendo? Por fin entiendo qué es lo que es guy. Guys es chico de cualquier edad, pero kids es niños, niños de menores de edad, niños. Kids, kids. Kids. ¿Cómo es? Dilo otra vez y que te vean la cámara. Kids. Porque kiss significa beso. Ah, kiss. Si yo digo kiss, es besos. Uh-huh. Pero kids, ¿lo dije bien? Niños, sí, en general. En general. Y guys, chicos en general, de cualquier edad. Hi guys, ya que hay muchas personitas que nos están mirando de diferentes edades. Exacto, muy bien. ¿Sabes qué significa tal? ¿Qué significa tal? ¿Cómo es? Tal. 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 Hola, ¿qué tal? No. Tal, tal. Tall. 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 Explíquenle a los demás. Tall significa cuando una persona es alta. ¿Y short? Short. O los pantalones con que yo voy a la playa. O lo que se ponen los turistas. No. Bueno, tiene un poco de padrecita. Porque los shorts son también se utilizan cuando pantalones cortos. ¿Sí? Ah, okay. Pero ahí está la clave. Cortos. Significa cuando una persona es bajita. Ah. Short and tall. Ok, alto y bajo. Muy bien. Por ejemplo, she is tall. Ella es alta. Ok, muy bien. Entonces, I am short. Lo dije bien. Sí, I am short. Short. Muy bien, muy bien. Repasamos entonces ya, uh-huh. Porque no le podemos dar más contenido a los niños para que puedan practicar y en casita empiecen a escribir, porque sí. Aquí les ponemos que la palabra, cómo se escribe, uh-huh. Y usted tiene que hacer una tarea. Bien. Ok. ¿Sí? Vamos a repasar todo para ya finalizar. Ok. Girl significa niña. Uh-huh. Boy significa niño. Pero yo quiero que hagamos algo. Uh-huh. Tú lo dices y Mara lo dice en inglés y tú en español. Ok. Adelante. Mara, ¿cómo se dice niño? Boy, creo. Sí, no me pregunte a mí. ¿Y cómo se dice niña? Girl. Excelente, yo creo que acabamos por hoy. ¿Verdad que sí? Sí, espero que les haya gustado. Así que, goodbye, guys. ¡Hecho! ¡Bye, bye! Hasta un próximo encuentro. No te pierdas, Vida Kids. ¡Sí!